Hola, hola, les saluda Detección Coquimbo. Acá venimos al sector del Culebrón. Vamos a estar haciendo hoy pesca magnética en ese sector. Miren la hermosura de, más conocida como la playa Changa de Coquimbo, la Tahiti Beach. Miren la hermosura del puerto. Hoy venimos con el imán, andamos sin el detector. Queremos ver si podemos tener una linda jornada de pesca magnética. Desde la playa Changa de Coquimbo, conocida como la playa Changa, continuamos en este capítulo. Sigan con nosotros, esperamos llevarles una buena jornada. Estamos practicando la pesca con imán. Dice el Dixon que trae algo. Tienes que acercarte más a la orilla para sacarlo. Con mucho cuidado. A ver, ¿qué traes? Oh, 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 oh. Oh, a ver, a verlo, a ver. A ver. Oh, miren nuestro primer hallazgo. Es mi hallazgo, es mi juguete. Excelente, con el imán. Continuamos. Bien, papá. Ven, a ver, dale. No te haces. Miedo. ¿Ah? ¿Qué? Dijiste. ¿Quién es? Observen, compañero, no lo puedo sacar, no. Voy a tener que bajar porque algo muy... Ah, aquí lo veo como... No lo puedo sacar. Así. Ahí está. Observen nomás. Observen nomás. Señoras y señores, lo que acabamos de sacar con el imán. Observen un Napoleón. ¿Qué les parece? No. Sacamos este tubo también. Esta tijera. El imán. No, hijo, está sucio. Miren en el lugar que estamos. Allá se ve la cruz del tercer milenio. El humedal que acá es, queda con el puente La Garza. Miren la hermosura. Y acá estamos practicando la pesca del imán, pesca magnética, sacando todo lo que hay en el fondo, contaminación metálica, y viendo qué objeto interesante sale. Y sacamos este Napoleón. Está con fango, pero está bueno. La pesca del imán. ¿Ah? Estamos pescando con un imán. ¿Qué? Estamos acá en el sector del Culebrón, atrás del matadero. Uy, 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 uy. Estoy grabando, ¿sale? Yo voy a estar alquilándote.
Acá, como podemos ver, tenemos un clavo de tren. ¡Velo! Está con fango, así que lo vamos a dejar por acá porque está de hondo. ¿Por qué ese es un clavo de tren? Estoy sacando esto. No los puedo grabar antes mientras los, porque con una mano, pero observen, miren. Acabo de sacar el segundo alicate grande. Esto es un Napoleón. Qué excelente hallazgo. Ya llevo dos. Miren. Están oxidados, sí, pero con fango, pero excelente hallazgo. Como les decía, estamos del Culebrón. Allá se ve la cruz del tercer milenio. Mira qué hermoso que es este sector donde estamos. Ahí siempre se pega en algo que es bien pesado, pero no me aguanta el imán, es muy demasiado pesado. Es difícil grabar, que lo que pasa es que no trajimos trípode. Entonces, todas estas piedras, el imán las atrae y las pega. Algo insólito, porque encontrar un Napoleón está bien, encontrar dos está bien, pero encontrar tres. Observen, señoras y señores, esto llevan hartos años así abajo del agua. Excelente hallazgo, miren si es curioso. Me causa mucho cuidado esta piedra. Porque observenla. Es brillante. Tiene unos... La vamos a guardar esta piedra y la vamos a ver en la casa. Bueno, queridos suscriptores, hemos llegado al final de esta jornada. Miren el lugar que estamos hoy. Estamos acá en el humedal del Culebrón. Hermosura. Hemos procedido a retirar bastante contaminación, igual. Pedazos de fierro, latas que habían, que sacamos con el imán. Y que no los pudimos grabar, pero logramos sacarlo aquí y se los vamos a mostrar. Observen, miren la naturaleza hermosa de este sector.
las taguas, ¿ah? Todo esto está lleno de vida y ojalá que se pueda seguir conservando y poder seguir hermoseándolo más, poder descontaminar todo por completo. Está muy lindo este pulmón verde de Coquimbo, este humedal de El Culebrón. Allá pueden ver la cruz del tercer milenio, la mezquita, para que puedan sacar alguna referencia en el sector que es donde estamos. Así es que vamos a proceder a chequear los hallazgos del día de hoy. El papito, mira cómo quedó mi papito. Hola. Procedimos, bueno, nuestro primer hallazgo fue este juguetito de niño. Ese juguetito de niño que está bien, en realidad, oxidado. Es el primer hallazgo. Después nuestro segundo hallazgo que sacamos fue este primer Napoleón, que es más pequeñito. 18 pulgadas parece que dijera. 18 pulgadas. Después sacamos este barrote. Es un barrote de... Me parece que es de los mismos Napoleón. Sacamos esta cuña de durmiente. Después sacamos nuestro segundo Napoleón, que es este del mediano. También es muy bastante pesado. Y el tercero, que es este grande, que es un tremendo Napoleón. Ahí dice 30 pulgadas, me parece. Lo sacamos. Ese nos costó bastante, estaba muy pesado. Así es el sector acá donde estamos. Como pueden ver, allá se ve el matadero de Coquimbo. Está la feria de abasto igual. Así es que con esta panorámica nos vamos despidiendo de este capítulo. Vamos a continuar con estas aventuras de pesca metálica. Suscríbanse los que no se han suscrito. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao, chao. Adiós.